Buenas tardes a todos, estamos aquí en la entrada al IBC y queremos llevarles por la pantalla de C7 a conocer todo lo que es este famoso IBC del que tanto le hemos hablado un mes, que ha sido casi nuestro hogar, nuestra oficina, el Soccer City y las diferentes instalaciones. En la entrada, la pileta de Jabulanis, que está apagada a esta hora, pero realmente es la bienvenida a este IBC. Ustedes ven la entrada, por ahí entramos nosotros todos los días muy temprano en la mañana y nos vamos muy tarde en la noche al IBC, que significa International Broadcasting Center, el centro donde está toda la prensa televisiva del mundo. Es donde vamos a llevarlos ahora adelante. Vamos a pasar el control de seguridad, que se percaten que no se dan cuenta de nada los de control de seguridad, porque vamos a pasar con cámara y todo, así que acompáñenme. Los filtros de seguridad que vamos a pasarlos ahora en este momento. Van a ver que nadie se va a dar cuenta de nada, va a sonar todo. Así que, one second, we're recording, we're going out. Así que, como ustedes vieron, no pasó nada. Les vamos a enseñar todo lo que está dentro del IBC, que es donde hemos trabajado durante todos estos días. Seguimos por la zona de tiendas y aquí hay una tienda que es la tienda de los celulares. MTN es el auspiciante oficial de la FIFA y del Mundial en cuanto a la telefonía celular. Aquí retiramos todos nuestros teléfonos celulares. Todos tenemos este celular de MTN, que ustedes ven es un celular muy sencillo, muy chiquito, muy malo también, y que es lo que tenemos todos los periodistas que estamos aquí en el IBC. Dry cleaning, lavado en seco. Mucha gente trae ternos para trabajar todos los días. Ustedes ven acá los precios que están en rands, lo que cuesta lavar cada una, la camiseta de cuello, blusa, pantalones, en fin, todo está en rands. Un rand es casi $7.5, así que mucha gente trae ropa para lavarse aquí porque estamos un mes viviendo acá y nadie trae ropa para un mes, especialmente trajes formales para las diferentes programaciones, en fin, ropa que utilizamos a diario. Y finalmente llegamos al Convenience Store, que es la última tienda que tenemos acá. Ciertas cosas de recuerdo, pero básicamente son cosas para la oficina, cosas que se usan a diario. Así que, por ejemplo, tenemos acá papas fritas, ciertos recuerdos, pero son cosas para comer durante el día en la oficina, en caso de emergencia, cepillos de dientes, desodorantes, todo lo que se pueda necesitar. Además de las bebidas que están en los diferentes refrigeradores. Obviamente todas son de Coca-Cola porque también es el auspiciante oficial de la FIFA. Café, microondas, en fin. Eso es todo lo que tenemos aquí en tiendas en el IBC. Pero hay más, seguimos recorriendo. Dale. Estamos aquí en el Hall 9. Muchas de estas oficinas ya están vacías porque son televisoras, como ustedes ven, de Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, que ya sus equipos se han quedado eliminados. Argelia acá también, Francia, RFI. Entonces son televisoras que ya se están yendo, se han ido del Mundial porque sus equipos se han quedado eliminados. Y en ciertos casos, como en la francesa, tienen mucho menos personal. Así que seguimos nosotros por acá. Como les digo, el IBC es casi como una ciudad. Hay de todo aquí adentro. Ustedes lo que ven son las sillas donde come toda la prensa. Ahí están pasando la Fórmula 1, mira que hizo la pole Sebastián Vettel, segundo fue Weber y tercero me parece que es Fernando Alonso en la televisión. Así que toda la prensa del mundo come aquí. Tienes dos secciones. Una que es la comida rápida, que es las pizzas. Tienes hot dogs, tienes los postres. Y acá tienes sándwiches que ya están previamente hechos. Sándwiches que están previamente hechos. Y las bebidas. Si pasas por acá, es donde está la zona del buffet. Un buffet que la verdad no ha variado mucho desde que llegamos. Casi todos los días comemos lo mismo. Pero bueno, seguimos por acá a ver qué es lo que encontramos. Normalmente, esto es lo que comemos a diario acá. Arroz, carne con vegetales. Perdón, creo que le hice un lío a la señorita por acá. Acá está también arroz. What's this? Sorry. Pollito apanado, papas fritas, hot dogs, nuevamente.
Acá encontramos otro tipo de carnes. Tomate que le encanta a mi camarógrafo, el cherry que le gusta a Bellido. Y esta es... Esta es la estación de las ensaladas, donde rara vez comemos aquí, donde están todas las pastas. Las pastas que también son muy buenas, me parece que es lo mejor que hay aquí en el IBC. Así que lo dejo un ratito que va a comer. La estación de Lima. Este es el control master del IBC y de todos los estadios de este mundial. Aquí reciben las señales que llegan directamente a los estadios, de las unidades móviles, y las reenvían hacia las diferentes o los diferentes canales con derecho para que ellos decidan qué hacen con esas diferentes imágenes. Aquí está grabada todo un partido desde la cámara del offside, todo un partido desde la cámara aérea, todo un partido con repeticiones, así que hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la información que está grabada aquí en el máster del IBC. ¡Vamos, Ecuador!